Y vamos a ver cómo se da esta partida. Vamos a esto, vamos a esto. Y esta partida, man, yo de verdad me estoy curioso de cómo ellos van a interactuar. Eso es lo que va a pasar. Si eso es lo que va a pasar, Pikachu también no tiene que lidiar con Mimín. Pikachu no tiene que lidiar con Mimín, en verdad. Él puede simplemente no lidiar con Mimín. Sí. Con opening cuando él pueda, you know. Pero no creo que venirle horizontal sea una buena decisión. No, esa es de las peores entradas que tú puedes hacer. La entrada mejor la... contra Mimín son en diagonal. Diagonal, o sea, él debería de... Debido intentar... a que Mimín no tiene buenos ángulos en las esquinas. ¿Qué quiere pegar? ¿Qué quiere pegar? Él va a tener que subir los B 45 y bajar 45. Sí. En muchas sí, instancias en la mayoría de interacciones son así. Y porque también tener mucho cuidado con el Megawatt. Porque ese sí, es lo más peligroso que tiene. Lo mata ahí. Sí, ahí lo mata. Ahora ahí. Y de hecho, este... Yo siento que este match no se usa mucho al spam de Steel, debido a que los Steel son una herramienta que son para ejercer presión, y mucha de la presión, Mimín lo que puede hacer es simplemente tirarte un puño y seguir adelante. Pero ese es un problema de este matchup. El Edgeguarding contra Mimín es extremadamente efectivo y se puede morir muy temprano. Por ejemplo, estas situaciones de Edgeguarding, ahora 3, si lo hubiera hecho, por ejemplo, un agarre a Backthrow, lo hubiera puesto en... Edgeguard Situation, lo cual hubiera estado extremadamente difícil para el sonido si juega bien su desventaja. Ahora estamos jugando, viendo el neutral por parte de ambos jugadores, 39%, 69%, 73% por parte de sonido, aquí recibiendo daño en contra de 3. 3 que consigue la conversión, el salto que tiene que tirar, el lot pick que llega en este momento. Y el Nerd Dance Smash que no conecta en esta situación. El ping que no pega. Y tiene que conseguir el opening ahora. En contra de Mimín. El Dante que no conecta nada todavía. Ya los porcentajes de combo se han ido. Tiene que conseguir la intención de neutral como se graba en este momento. Tiene que intentar pegarle un golpe fuerte o algo que mate a Pikachu. Debido a que lo único bueno que tiene Mimín en este matchup es lo temprano que mata. Pero en este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿ya? No te puedes dormir un segundo. No te puedes dormir un segundo porque te mata. Tienes que agarrar una vez y coger lead. Vamos a ver, el Trek está entendiendo cómo hacer la entrada. Los Thunder Jaws, también, muy efectivo. Algo bueno de los Thunder Jaws es que, por ejemplo, mientras más débil sea el ataque, es más fácil de que lo frenen. Entonces, tú puedes frenar los puños un tiempo para seguir avanzando. Pero a las interacciones, por ejemplo, en contra del Megawatt, tú siempre vas a salir perdiendo porque el Megawatt, al ser una herramienta que pega tan fuerte, sigue de largo. Aunque lo bueno del Megawatt es que tiene una desventaja, que es lento y no, casi no toma direcciones. Es lento y predecible. Lo cual hace que sea un risk reward, pero cuando lo pegas, la recompensa es extremadamente alta, es prácticamente conseguir el kill. Backer en este momento, 5% de sonido. La partida que todavía se puede remontar, 3% en este momento. Después del landing hit downer, el upper que no conecta, el up que pega. Vamos a ver cómo seguimos con estas interacciones por parte de Threads. Uy, buen reflector ahí en contra del Teal, pero no es suficiente para sacárselo de encima. Backer en este momento para sacárselo de encima y lo manda para afuera. Intenta hacer el Edgeguarding, pero no le funciona con el Teal en este momento. Down Teal en este momento. Que pega el upper también, ay, el upper upper que no da con el upper weak. Problema, es problema. No tenemos el suficiente momentum para el combo. Ya, se jugó. Se jugó. Y el gimmick. ¡Wow! Con los big que casi le da, pero no se salva. Ahora sonido. Y ahora tiene que tener mucho cuidado con el range que tiene. Cuidado con el megawatt. Sí, tiene que tener bastante cuidado con el megawatt en este momento. Threats, porque lo pueden matar muy temprano. En esta partida. El megawatt que se queda de largo en contra de Tillo. Tiene que tener mucho cuidado, el pique puede ser una herramienta muy efectiva, pero el Tillet no, ay, este momento que todavía no hace ningún panic option, pero el Nerd 1 a Nerd 2 a Up Smash que termina siendo true y mata sonido en la primera partida. ¿Adivina qué? Bárbaro. Dead. Muy bien jugado por parte de Threads en este momento. Jugando en contra de Mimim. Vi como la adaptación de la partida fue in-game.
realmente. Sí, sí. Primero Stock, él vio muchas cosas que después dijo, ah, ok, entiendo. Sí. Fue muy bueno, en verdad. Sí, fue bastante bueno. Next Adaptations on the Fly. Van a cambiar de mapa. Yo creo que sí. ¿O no? A ver. Elegirá Pokémon Stadium 2. Cambiará de mapa. Cara. Tengo que tener que buscar una. Town City. Un stage grande. Mapa, sí, un mapa amplio. Pero también hay un problema con este mapa. ¿Sabes cuál es? De que a pesar de que sea un mapa amplio, esa amplitud que tiene también hace de que sus golpes no necesariamente abarcan todo el área. Cambió a Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch, una de las pocas. De las pocas manos que son malas para Pikachu. De los pocos MU que se pueden considerar negativo. O incluso even. Según algunos de los top players que van Pikachu, entre Isam Shinemark. Shinemark dice que esta partida es even. Bueno. Luego por parte de Isan opinando lo contrario. Realmente Game & Watch entre los main Pikachu es una de las manos más polémicas debido a la dificultad que tiene a poder interactuar en neutral en contra de este personaje. Ahora seguimos con las interacciones. Tillo, la cubeta que lo agarra en este momento con el multiplayer, ¿qué se pasará si es que consigue las tres rayas de la cubeta? Tiene la energía completa, lo puede matar en este momento, ya si fuera con una conversión de ya por una cubeta o simplemente tirarla al aire. Esto puede ser muy peligroso para Pikachu, pero ahora no tiene la preocupación de la cubeta, sino que puede spammer Tio. ¡Uy! La conversión. El extended hit que se lo lleva. Ahora por parte de sonido en contra de Threads. Muy buena, pero muy mala el DI por parte de sonido que acaba de ocurrir. Se acaba de suicidar la vida. Y este macho, como tú dijiste, lo combo interesante, porque este macho es malo. Sí. Este macho se juega feo. Y digo que lo hemos visto un par de veces con ese personaje. No es como que. No es como que nuevo con el personaje. Pero no creo que también sea la mejor idea de Trek que tirar. Le meto un ton de Yol porque la cubeta te lo va agarrando. A ver, también hay que tomar algo en cuenta. Tú puedes jugar este matchup de dos formas: a Mele con Wear and Punish. O campearlo. O campearlo con Tillol. Pero para campearlo con Tillol hay que jugar extremadamente clean porque después de que ellos llenan la cubeta. Tú tienes que no acercarte, porque... ¿Te la va a pegar? Ya ahí, sí, si te la pega, te mata. Te mata muy temprano. Entonces, a pesar de que tú tires T-Jolt, tú puedes tirar T-Jolt porque ya no lo va a agarrar debido a que tiene la cubeta llena. No necesariamente te va a asegurar la partida. Aunque eso sí, algo bueno de que él tenga la cubeta es que él puede tirar Thunder y puede tirar T-Jolt. La conversión no lo mata, pero buena también. La conversión que lo pone en desventaja en este momento. Y alguno de. Ay, Mr. No. Game & Watch, como temprano en esta situación se muere debido al Nerd Down Smash. El esquive de la cubeta que siendo bastante buena, pero el Down Smash que le pega y que se lo acaba de llevar a Pikachu en este tipo de interacciones. Hay que tener bastante cuidado. Si es que uno está jugando Pikachu en este matchup. Y tener mucho cuidado con Mr. Game & Watch y todas sus Panic Options, las cuales pueden ser letales para Pikachu. Un personaje bastante crudizo, pero muy ligero. Y Mr. Game & Watch, uno de los personajes que no es el más rápido, no es el que tiene a lo mejor el mejor planetado del mundo, pero sí es molesto y tiene mucho disjoint, lo cual lo hace ser seguro. Ahora volvemos con el Cyber frente de Threads. Aquí, en este momento, el down throw a Upper que no conecta a Thunder en este momento, 97%. Seguimos con los Teagles. El Nerd Down Smash que conecta y lo termina matando en Town City. Mapa con un Blastoise bastante cercano a las esquinas, siendo ventajoso en este momento para Trex, llevándose el 2-0. Sí es.